se va a comenzar el calendario de boxeo para el año 2019. En esta oportunidad, como lo hicimos el año pasado, vamos a comenzar en un distrito, en Natuel Norte, donde nos recibieron muy bien. Por eso le habíamos prometido esta nueva visita con el boxeo amateur. Así que nosotros hemos tenido la sorpresa este año de que tenemos una cantidad increíble de boxeadores. Hay más de 70 chicos practicando el boxeo en las distintas escuelas dependientes de la Dirección Municipal de Deporte, que tanto nos apoya su director, el profesor Adrián Bergani, y la municipalidad, por supuesto, desde todos sus ámbitos. Así que nosotros hemos tenido la sorpresa este año de que tenemos una cantidad increíble de boxeadores. Hay más de 70 chicos practicando el boxeo en las distintas escuelas dependientes de la Dirección Municipal de Deporte, que tanto nos apoya su director, el profesor Adrián Bergani, y la municipalidad, por supuesto, desde todos sus ámbitos. En esta oportunidad van a ser 10 los combates que se van a realizar mañana en el Club Atún Norte a partir de las 21:30 horas. Así que queremos invitar a todos que concurran y vean ya el semillero que tenemos para este año. Ya el año pasado fue muy fructífero, sacamos un campeón mendocino como Joel Arenas, un gran representante en la categoría mediano como Nelson Rosales, y también esta promesa del boxeo profesional, Jesús Muñoz. Esperando mañana en el boxeo, en el Club Atún Norte. Lo esperamos toda la gente y bueno, tenemos ahí que agradecer a toda la gente que lo está ayudando por empezar por el deporte acá, al profesor Belgrani y bueno, al club, a todos que lo están apoyando. Y esperar a la gente que tenemos también unos grandes festivales y unos grandes chicos que están, se imagina, de 14 años a 18 años, tenemos muchos chicos para presentar mañana ahí en Atún Norte. Tenemos 4 locales para presentar y más 2 o 3 de que van a ser exhibiciones de 11 años. Y bueno, lo esperamos a toda la gente y agradecerle a todos los que lo están apoyando, porque este deporte es muy sacrificado y si no hay apoyo no se puede ir adelante, y que no se muera el boxeo acá en el sur de Mendoza.